Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo video tutorial en mi canal de YouTube. Hoy vamos a ver un tema muy interesante. Se trata de cómo desplegar EMC, Unity VSA, que bueno, significa Virtual Storage Appliance. ¿Por qué todo esto es tan interesante? Bueno, porque EMC nos da gratuitamente hasta 4 terabytes para poder desplegar este EMC Unity VSA. Lo único que nosotros tenemos que poner, obviamente, es el hardware. Y bueno, se puede desplegar de manera virtual en VMware, supongo que en algún otro hipervisor, pero no comprobado, y solo vamos a ver los pasos de VMware. Como os decía, este software tiene, me atrevería a decir, que todas las características que tiene una EMC Unity si se adquiriera a través de EMC, aunque luego cuando activemos la licencia vamos a ver qué opciones tenemos y qué opciones, bueno, pues no tenemos. Se puede hacer HA también entre varias controladoras si queremos desplegarlo y jugar con ello. Se puede hacer storage snapshots, se puede presentar iSCSI, se puede presentar NFS, CIFS, un montón de cosas, y es muy interesante. Yo pienso que si estáis por ejemplo empezando en el mundo de la virtualización o en el mundo del almacenamiento, o incluso si ya tenéis bastante experiencia pero nunca habéis tocado una EMC y queréis bueno, pues simplemente por vuestro propio conocimiento o para tenerlo en vuestro propio laboratorio, como yo tengo en mi laboratorio, y así luego puedo pues aprender sobre esta tecnología. También puedo combinarlo con otras tecnologías como por ejemplo BIM, backup y replicación, que lo veremos en otro vídeo, etcétera, etcétera. Sobre todo, recordad esta palabra, es gratuito. Son 4 teras que podemos desplegar de manera gratuita. Por supuesto, podemos empezar con 100 gigas, que es lo que yo voy a hacer, y luego ya a partir de ahí se puede dar más almacenamientos en caso de que lo necesitéis. Pero la licencia solo nos va a permitir almacenar hasta 4 terabytes dentro de este appliance, lo cual es fantástico, si me preguntáis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahora vamos a saltar a la parte del vídeo y vamos a ver cómo desplegarlo. En la parte del blog, si no estáis viendo esto en el blog, estáis viéndolo en YouTube, por favor mirad en los comentarios o en la descripción, porque vais a ver el enlace al blog donde tenéis también el enlace para descargar esta OVA de manera gratuita. Yo estoy utilizando la versión de EMC Unity 5.0.4, pero vamos, al final es 5.0 algo, y es fresca, es muy nueva, es de noviembre, si no me confundo, y bueno, de noviembre de 2020. Entonces vamos allá. Vamos a ver los pasos a paso de cómo desplegarlo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer, como siempre, nos vamos a ir a nuestro clúster SXI y Resource Pool. Vamos a hacer desplegar un template de VF, una OVA. Vamos a decirle aquí subir los ficheros. Si me voy aquí a mis descargas, veis que tengo la 5.0.4 OVA. En el momento en que vosotros lo despleguéis, quizás haya una versión más moderna. Por favor, utilizarla. Ya la versión 4, la verdad es que no recomiendo que la utilicéis, utilizar mucho mejor extra 5.0. Cualquier otra release. Vemos que, bueno, pues estoy seleccionando dónde desplegarlo. Bastante sencillo, los pasos que normalmente hacemos. Tarda un poquito en comprobar si tengo capacidad suficiente de cómputo, todo está bien. Me sale aquí un poco de información. Vale, vamos a dar aquí clic a siguiente. Esta parte de almacenamiento, recordad, no es estos 4 terabytes. Esto es solamente donde se despliega el cerebro, por así decirlo. Entonces, contra más rápido sea el disco, mejor. En la parte de los puertos de red, voy a seleccionar todos los puertos de red aquí en mi parte de networking, pero luego podéis cambiarlos más adelante por si queréis dedicar algunos para la parte de SAN, otros para la parte de CIFS, NFS, otros para HA, etc. Vamos a poner nuestro nombre, nuestra IP, nuestra subnet mask y gateway. Parte de IPv6 no la configuro, le digo siguiente, y bueno, como todo está bien, le voy a decir clic también aquí a siguiente. El proceso de despliegue tarda alrededor de 1 o 2 minutos, lo he acelerado para que no tengáis que estar esperando mientras hacemos este proceso. Vamos a hacer aquí un power on de la máquina virtual. Este proceso sí que tarda unos, no sé, 7, 10 minutos, dependiendo. Tened mucha paciencia. Y lo que voy a hacer es, os lo voy a mostrar aquí
poco a poco y vamos a verlo juntos de una manera acelerada. Creo incluso tarda un poquito más alrededor, se puede ir a lo mejor a los, no sé, 15 minutos. Lo primero que hace, la primera vez que se enciende este appliance, vemos que está cogiendo todo el hardware o está como preparando todo el hardware que tiene y está haciendo un montón de cosas genéricas que, bueno, solo la gente de MC supongo que sabe. Está flasheando algo y está revalidating la imagen del sistema operativo, lo cual está bastante bien. Y como podéis ver, está creando las particiones del sistema y creando todo lo que necesita este appliance de MC Unity Virtual Storage Appliance. Como os mencionaba, de manera gratuita, hasta 4 terabytes. Entonces vemos que crea distintas particiones aquí. Y ahora lo que va a empezar a hacer, una vez que tiene ya todo preparado, es esta vez sí arrancar a... la parte de la controladora, por así decir, de esta MC Unity. Temas muy interesantes que os quiero contar aquí es, como se estaba diciendo, por favor desplegar este appliance en los discos más rápido que tengáis, para que luego cuando os conectéis a la interfaz web, pues todo va bastante rápido y todo va bastante fluido. No importa que los discos que añadamos luego después para los diferentes casos de uso que hagamos sean un poquito más lentos, pero por favor la OVA en general sí que por favor desplegarla en el disco más rápido que tengáis. En mi caso, NVMe no puede ser en un sitio más rápido, así que lo he desplegado ahí. Vemos como ya se han arrancado algunos servicios y vemos que ya me dice como Welcome to EMC Unity VSA a 12 gigas. ¿Veis estos pasos que están aquí arriba a la derecha? Estos pasos son muy muy importantes y tenemos que esperar a que todos terminen. Veis que a mí me dice que va a tardar unos 500 segundos más o menos, es lo que tarda, incluso a lo mejor un poquito más. Tenemos que dejar que el appliance, incluso no solo esta primera vez, luego si lo reiniciáis o algo, estar atentos de estos 29 pasos, y porque hasta que no termine estos 29 pasos no está preparada esta controladora, no podemos acceder a través de IP, algunos servicios seguramente estén caídos como la iSCSI, NFS, CIFS y demás. Entonces, por favor, siempre que reiniciéis esta USA, mirar que estos 29 pasos se completan. Vemos que por ahora ni siquiera me dice que no tiene IP, aunque esto, como sabéis, no es verdad, porque le he asignado la IP 192.168.1.17. Como os digo, todavía no está preparado porque estos 29 pasos no han terminado. Entonces lo que haremos es no tener prisa, esperar que estos 29 pasos terminan. Ya quedan como unos 60 segundos, aunque ha acelerado el proceso como se estaba mencionando. Entonces tener paciencia y esperar a que aquí os salga la IP. En cuanto que os salga la IP, ya vamos a poder irnos con un navegador tradicional y vamos a poder conectarnos de manera tradicional. Entonces, bueno, vamos a esperar un poquito más. Y si no me equivoco, yo creo que ya está a puntito de terminar. Entonces vamos a ver si ya termina. Son estos 20 segundos del rollo Microsoft. Vale, bueno, ya ha terminado. Entonces lo que haremos es nos vamos a la IP a través de un navegador. Y el usuario es admin. Y la contraseña, si no me equivoco, es password 123 y la parrilla. Vale. Entonces me sale aquí el asistente, bastante confortable. Acepto la EULA o no, vamos a decir que sí. Una nueva contraseña para el usuario de administrador, porque la de password 123 con la parrilla probablemente no sea la password más segura. Vale, la cambiamos, ponemos la que nosotros queramos. Aparte de DNS y NTP, ya os dejé un blog hace muy poquito tiempo sobre cómo crear vuestro propio servidor de tiempo, NTP en Windows. Voy a decir que me apunté a mis servidores de DNS de Windows, porque ya tengo también una entrada de DNS preparada para este MC Unity, y así el resto de equipos pueden resolverlo a través de DNS, que siempre es más elegante.
El NTP, os lo comenté, cómo crearlo en Windows, muy muy sencillo, muy muy rápido. Creo que este no es, creo que es este de aquí. Vale, este servidor sí es el servidor de NTP. Digo siguiente. En la parte de la licencia, que me va a salir aquí ahora mismo, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de irnos desde aquí, desde el propio asistente, y crear la licencia, descargarla y ponerla. Si os da un timeout en este wizard, que es lo que me ha dado a mí mientras estaba intentando conseguir la licencia, creo que porque me despisté y he hecho otras cosas, no pasa nada, os podéis luego volver a conectar a la interfaz, y como ya hemos configurado algunas cosas, es muy importante que cojamos el System UUID, como veis aquí, para conseguir la licencia. Lo hacemos aquí, copiar, nos vamos a este link, que yo creo que me va a redirigir a otra URL. Si nos redirige bien, que puede ser este el caso, que no me está redirigiendo bien. Vale, bueno, no me está redirigiendo bien. Entonces, os voy a dejar aquí la URL. La URL a la que tenemos que ir es dlmc.com/en-us/auth/elmival.html. Conseguimos la licencia. Una vez que tenemos la licencia, como os digo, a mí me ha dado un timeout. Si me conecto otra vez a la web, puedo añadir la licencia. Voy a hacer aquí clic en siguiente. Voy a seleccionar la licencia que acabo de generar en la página web de Dell, que vais a encontrar tanto en el blog como en la parte de la descripción del vídeo. Y bueno, esto es lo que os comentaba antes. ¿Qué podemos hacer con este Unity de DLMC VSA? Podemos hacer absolutamente de todo. Una vez que cargamos la licencia, vamos a verlo. Vamos a hacer aquí clic en cerrar, en close. Y esta licencia, ¿qué podemos? ¿Qué tenemos? Bueno, a ver si me sale que tenemos. Thieves y SMB, antivirus, MC Storage Analytics, FastVP, Local Copies, NFS, QS, Unisphere Central. Tenemos también VVols, si queremos hacer VMware VVols. Una auténtica pasada todo lo que podemos hacer con esta versión gratuita. La parte de usuarios y administradores, si queréis crear más. La parte de management, que ya hemos configurado antes en el asistente. Podemos siempre editarlo en la parte de settings en caso de que nos hayamos confundido. O podemos activar la encriptación o no, si queréis. FastVP también, en caso de que queráis. Support Configuration, en caso de que queráis también. Y podemos activar el CHAP para la parte de iSCSI. Los puertos de Ethernet, como os he comentado también en la parte del blog, tenéis una parte muy detallada sobre este aspecto. Vamos a hacer aquí clic en cerrar, porque lo próximo que vamos a hacer, ¿qué es? Vamos por fin a añadir un disco a este array. Imaginaros que esto fuera físico, vamos a meter ahora un disco de 100 GB en mi caso. Un disco, podríamos decir, físico, ¿vale? Pero en este caso, obviamente, es un disco virtual. Vemos los discos de sistema, 22, 30 y 32. Estos no los tocamos porque son los de sistema. Esto lo ha particionado MC Unity como ha querido. Venían en la OVA, venía ya directamente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner 100 GB. Como os estoy diciendo, pensar que estoy metiendo ahí 100 GB en la... En la cabina, y por supuesto voy a ponerlo thin, porque no sé si voy a llegar a usarlos o no. Espero que sí, pero bueno. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Vale, pues lo siguiente es, nos volvemos a nuestra interfaz de MC. Ahora ya sí, que si nos vamos a... Creo que tengo por aquí a refrescar, hay un refrescar por aquí. Vamos a ver, aquí hay un refrescar. Vale, voy a hacer aquí añadir un nuevo pool. En el pool voy a seleccionar el nombre que quiero. Ya me salen mis 100 GB disponibles, lo cual está bastante bien. Selecciono el storage tier que quiero, lo estoy poniendo en NVMe, entonces voy a decir que esto es Extreme Performance Tier. Podéis jugar luego con esto más adelante, poner algunos más lentos, algunos más rápidos, como si fuera de verdad, de manera real, una cabina. Vale, voy aquí, clic a siguiente, no me complico mucho la vida. No voy a poner un VMware Capability Profile Name and Description para VVols, no voy a hacerlo ahora, ya lo haré en otro blog y en otro vídeo. Vale, pues ya he terminado aquí, le doy aquí a Finish, y como tengo todo en NVMe y
la RAM y todo lo he dejado por defecto, todo va muy, muy rápido y muy fluido. ¿Qué es lo siguiente que crearemos? Bueno, como quiero usarlo con VMware y quiero usarlo con iSCSI, voy a crearme una LUN. Entonces, ¿en la LUN qué le pongo? Pues le pongo un nombre a esta LUN, que es, por ejemplo, pues Unity LAN 001. Lo pongo aquí en la descripción también. No me complico la vida para nada, aunque, como os he dicho, esto podéis hacer tan complejo como vosotros queráis hasta estos 4 teras. Voy a configurar el acceso a esta LAN, ya que estoy aquí. Vale, voy a añadir mis SXI. Tengo dos que son los que estoy interesado que vean esta LAN. Como podéis ver, podemos añadir los SXI a través de la IP de Management o podríamos añadirlos a través de la IP de iSCSI. En mi caso estoy añadiéndolos a través de la IP de Management. Aquí clic Finish y voy a añadir, vale, perfecto, voy a añadir también mi otro SXI host, que en este caso es 1.268.1.66, vale, con el usuario y la contraseña que tengo para mi laboratorio. Vamos a ver si lo encuentra perfectamente y le doy aquí a finalizar. Como os comentaba, podéis jugar con la parte de networking también para utilizar diferentes puertos de red para el iSCSI. Selecciono mis dos hosts, le digo siguiente. Voy a decir que sí, para que cree su propia política de snapshots de este volumen, porque luego nos servirá y podremos verlo a través de Beam Backup y replicación. Entonces voy a decirle que sí, que este volumen lo proteja con longer retention, me parece bien. No quiero ninguna replicación porque no tengo dos cabinas o dos VSAs, entonces voy a decir que no y ya se crea esta LAN. Como veis, todo absolutamente vuela y espero que en vuestro entorno también vaya tan rápido siempre que estéis utilizando esta nueva versión de 5.0. Si me voy a uno de mis hosts y me voy a configure la parte de storage adapters y selecciono la iSCSI y me voy a Rescan Storage, vamos a ver si Rescan Storage, sí, y me debería de aparecer aquí, vamos a ver, aquí le tengo ya 100 gigas nuevos y frescos listos para ser consumidos. ¿Qué hago? Pues me voy a crear un nuevo data store como tipo VMFS con el nombre que queremos. En mi caso va a ser Unity 001 con los 100 gigas. Le digo siguiente, VMFS 6, que utilice todo el espacio, y le digo aquí finalizar. Esto tarda muy poquito, ya tengo mi almacenamiento. Creo que una de las cosas más guays para probar que esto funciona bien, tengo aquí un template, entonces lo que voy a hacer, voy a borrar esta máquina virtual, que es una máquina virtual vieja, y lo que voy a hacer es, me voy a crear desde un template que tengo de Linux, me voy a crear un pequeño Nginx, y desde ahí voy a poder ver luego si desde ahí luego hago backups, desde ahí luego hago, compruebo que todo está bien. Es una máquina virtual pequeñita, pero con un entorno web, con un servidor web para poder ver que está arriba o que no está arriba. Porque un pin está bien, pero mucho mejor si podemos ver que un Nginx está funcionando o no. Le digo que me lo lance a este Unity 001. Le digo siguiente. Puedo configurar un poquito el hardware para que esta máquina virtual Linux sea pequeñita. Un giga y una CPU y un giga de memoria RAM, más que suficiente para un Nginx que no va a tener nada. Puedo incluso darle un poquito menos. Creo que ya está bien. Le digo finalizar. Y ahora lo que hacemos es esperar que se despliegue este template, que no va a tardar mucho, según yo creo. A ver, ya se está desplegando allí, todavía no puedo hacer power on, y ahora ya cuando termine, ya ha terminado, voy a hacer un power on aquí sin ningún tipo de problema. Vale, entonces hago power on de esta VM que está ejecutándose en el storage de este Unity USA, que si os paráis a pensar, lo que estamos haciendo es bastante emulación tras emulación tras emulación, pero todo va bastante bien porque lo he puesto en discos rápidos. Vale, arranca Linux sin ningún tipo de problema, que ya lo tenía en un template. Y lo que voy a hacer es, bueno, me voy a conectar, le cambiaré la IP y el hostname, porque Ubuntu template no me gusta, aparte quiero una IP estática. Y bueno, una vez que cambio todo eso, reinicio.
no lo habéis visto en el vídeo lo que he hecho, pero le he cambiado el nombre y le he puesto una IP. Me conecto como administrador y superusuario y le digo que me instale un Nginx. Una vez que me instala el Nginx, que tarda muy muy poquitos segundos, o sea, alrededor de 10-15 segundos, no tarda mucho más. Vamos a ver si ya nos dice, ya está todo bien. Me voy, abro un navegador, abro una pestaña a esta IP, está bien. Y vemos que nuestro Nginx está funcionando de manera satisfactoria. Eso es todo, amigos. No hay mucho más que contaros en este vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que esto lo encontréis útil, que os ayude este paso a paso, cómo descargarlo, cómo generar la licencia, cómo crear los primeros volúmenes a iSCSI. Espero que todo esto os ayude, estos pasos, este vídeo. Y si tenéis feedback, por favor, siempre comentar aquí en el vídeo, iros al blog. Y si lo probáis y os funciona y hacéis algunas cosas muy chulas, también me gustaría escucharlas, por supuesto, en los comentarios o en el blog, para saber, bueno, pues qué estáis haciendo con este Unity VSA 5.0, la release que estéis usando. Sin mucho más, vamos a ver más vídeos en el futuro sobre cómo integrarlo con Vim y otras cosas, pero por hoy me despido. Muchas gracias por la visualización y un saludo y hasta pronto.